Oh, ya ver ese juego. Préstame un ratico. ¿Qué va? Si ya casi estoy ganando. Ay, chicas, Cintia, aunque sea cuando termines. Ay, qué malos son. Ya dije que no. Ay, Cintia, qué egoísta eres. ¡Hola, chiquillada! ¿Y esas caras? ¿Qué les pasa? ¡Hola, Piruli! Es que cierta niña egoísta no nos quiere prestar su tablet. Pero no se pongan así. Seguro que cuando Cintia termine de jugar, ella les presta el tablet. Pero no se pongan así. Seguro que cuando Cintia termine de jugar, ella les presta el tablet. ¿Verdad, Cintia? Ella no está escuchando nada. Cintia. ¿Qué? ¿Verdad que cuando termines le puedes prestar el tablet a los muchachos? Es que... Cintia, es que no se puede ser egoísta, y mucho menos con tus amiguitos. Bueno, me convencieron, pero lo cuidan. ¡Ey! Pero yo soy la primera. No, la primera soy yo. Caballero, porque yo siempre tengo que ser la última. ¡Ey! ¿Pero por qué en vez de estar discutiendo todos por un tablet, no visitamos una sala de navegación? ¡Qué bueno, la sala de navegación! Bueno, es algo así como un lugar que tiene barcos y botes para uno navegar. ¿Iremos a la ludoteca, Pirulí? No, no iremos a la ludoteca. Hoy en día hay muchas salas de navegación funcionando. Aquí mismo en nuestro municipio, por ejemplo, en varias escuelas los laboratorios de computación están en función de la navegación en los días libres, como por ejemplo los fines de semana y en tiempo de vacaciones. Hasta los lugares más intrincados hemos podido llegar a instalar confortables lugares de recreación. Las salas de navegación son parte de los programas de la revolución creados por nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz. La misma tiene como propósito llevar la informatización hasta los lugares más intrincados de nuestro país. Yo los voy a teletransportar a un lugar donde hay una guagua de navegación que brinda todos estos servicios. Sí, yo lo he visto, pero en vez de ser una sala de navegación, es una guagua de navegación. Exacto, Alvarito. ¡Vamos! Hemos llegado a nuestra guagua móvil. Vamos a tocar para que nos abran. Hola, chiquillada. ¿Cómo están? Bien. Bienvenido a Guagua Móvil. Vamos a pasar. Elio, ¿pudieras comentarnos cómo es el funcionamiento de esta guagua de navegación? Bueno, como pueden ver, nuestro local es una guagua la cual se ha modificado para prestar servicio a los clientes. Los servicios que prestamos son de juegos, informaciones visuales, audiovisuales. La mochila que tenemos, tenemos series, novelas, películas infantiles. ¿Nos podrías decir a qué horario funciona esta guagua? El horario que tenemos actualmente es de 7 de la mañana a 12 p.m. de la noche. ¿Existe un tiempo límite para las máquinas? Generalmente el tiempo límite que existe para cada cliente en las máquinas es de 5 pesos, es decir, 2 horas y media para cada uno. Porque como ya ven, tenemos 14 máquinas, son muy pocas, y entonces para darle prioridad a que otros clientes también tengan acceso al joven club. ¿Hay juegos para el público infantil? Bueno, como pueden ver, tenemos varios juegos infantiles. Tenemos juegos de agilidad mental, tenemos juegos de carreras, juegos de cocina. Son juegos muy fáciles para los clientes, para los niños de esta edad. Son juegos fáciles de aprender.
Bueno, chiquillada, mientras jugamos, vamos a invitar a los pequeños a ver la rueda artística de hoy. ¿Qué les parece? Chiquillada, es bueno jugar con tablets o con computadora, pero siempre recuerden que no deben de pasarse de más de 2 horas y medias. Mi mamá dice que eso puede hacer daño. Ah, eso es para echarnos miedo. Oye, ¿cómo puedes decir eso de la mamá de Cintia? Tú le estás diciendo mentirosa. Pues yo no lo creo así. Pienso que la mamá de Cintia tiene toda la razón. Todos los niños tienen derecho al esparcimiento, al juego y el entretenimiento. Este último con el desarrollo de la tecnología, que prácticamente se basa en los juegos computarizados. Pero debemos de tener mucho cuidado con esto, porque puede volverse una adicción. Sí, sí, una adicción. Esta no es solo a las drogas. También los juegos computarizados pueden ser una adicción. Ese niño que se pasa más de 2 horas al día en un teléfono, un tablet o una computadora, crea una necesidad que va sintiendo que no le basta con este momento y quiere pasar más tiempo en ello, lo que conlleva a padecer futuros problemas nerviosos, falta de concentración en los estudios, crea obesidad, sedentarismo, por no hablar de que los va encerrando en un mundo ficticio, se vuelven introvertidos, es decir, luego les resulta trabajoso relacionarse con los demás. Y el tiempo se nos acaba. Nos vemos la próxima semana. ¿Para qué? Para jugar. Para aprender. Para preguntar y responder. Para ser sencillamente feliz. Aquí en tu pedacito, La Gigantesca Alegría.